Zer eskatu zenieke gurasoei aldatzeko? Ba, ni eskatuko zenien, ba, eso jukatzea, eta batzutan esateko zerbait esaten dutenean, ba, hori kontrolatzea, batzutan basaten dutena niri itzatu sentitzea eragin aldugu duelako. Ba, ilun esan duen berdina, pues, gauzak esateko moduak batzuetan pues, min egin aldute eta pues, txarto sentitzea eragin aldute eta pues, batzuetan pues, tonua ez igotzea hitz egiterakoan edo pues, horrelako gauzak. Ba, nire kasuan eskatuko nioke, ba, egoera batzuetan ba, lasaiago itxegitea edo bere emozioak kontrolatzea, ez jotea en, a lo loko. Pues yo les diría que deberían de cambiar la forma en la que afrontan diferentes situaciones porque pues, hay veces que pues, en casa hay algunas situaciones que, pues, por ejemplo, son ajenas a, pues, a mi hermano y a mí y hay veces que pues, la manera en la que gestionan esas situaciones nos pueden afectar a nosotros. Entonces lo que yo les diría es pues, eso, que intenten pues, que no nos salpiquen cosas que no nos deberían de salpicar. ¿Zer uste duzu hobetu behar duzula zure gurasoekiko harremana hobetzeko? Ba, nire ustez beraiei ez kontestatzea esaterako, ba, gauza bat modu txarrean esatean, ba, aserretuta egoten bazara edo beste beste motibo ba, bat duzula, ba, gero pentsatzen duzu lasaiago eta ba, esaten duzu, joe, ez nuke berriro errepikatuko esan dio dana, eta ba, hori beraiek eskertuko dute baita ere, zeren eta beste erantzun batekin lotuta ez dago beharrik horrela horrela hitz egiteko beraiei. Ba, nik uste dut ba, kasu gehiago egin behar dudala eta ere ba, ordenatua izan behar dut. Yo creo que, a ver, yo soy una persona que tiene mucho carácter y al final esto lo he sacado de mi madre, entonces yo creo que muchas veces pues tengo que intentar controlar ese carácter y tener más cuidado pues con las cosas que digo, en el no responder, porque al final son mis padres, entonces pues en eso tengo que ser como más consciente de que, joe, ¿sabes? Pues que van nire ordena eta es kontestatzea pues nire gurasoei pues que jarrera hobetzea. A veces decimos cosas que no que podríamos decirlas de otro modo para pues no sé, al fin y al cabo pues no herir tanto o no herir en absoluto. Yo lo que mejoraría sería pues en algunos momentos tener un momento pues de poder estar más juntos, que ahora muchas familias están divididas y que podamos tener un poco más de unión para no tener para conocernos mejor y para tener un menos problemas. ¿Zer uste duzu argi eta garbi atera duzula gaur? Pues que al final cada familia es un mundo y cada persona es como es y bueno, pues cada uno al final sabe lo que tiene en casa, pero está claro que pues un apoyo entre unos y los otros pues que es fundamental para tener una relación sana. Nik atera dut, ba, pertsona bakoitza ba, mundu bat da eta gero bere familian egoera desberdinak euki aldi dudate, baina amaieran ba, guztiok ba, pertsonak gara eta normal aktuatu behar dugu. Azkenean gu sorte ona izan dugu eta baita ba, familiak mundu bat da eta azkenean ba, ateratzen dudana da ba, zoriontsuak garela eta sorte on daukagula. Ba, ni atera dudana da ba, hainbat familia daudela munduan, egoera ezberdinak bizitzen dugula familia bakoitzan, eta ez daukala zer ikusirik bai, familia bat beste batekin. Etxe batean gertatzen dena, pues ez dela beste etxeko gauza berbera, eta bakoitza mundu bat dela, eta ez garela konparatu behar familia bat bestearekin, zeren eta hori, pues bakoitza bere modukoa da.